¿Quién es Kratos? Durante las últimas pruebas en el desafío 2024, Kratos es uno de los competidores que se ha robado la atención de los televidentes, por eso te contamos un poco más de su vida y su pasado. El deportista de 29 años es originario de la ciudad de Bogotá, y se dedica a jugar rugby. En su cuenta de Instagram suma alrededor de 19.000 seguidores, que comentan cada una de sus publicaciones, especialmente las que tienen que ver con la producción. Allí tiene varias instantáneas durante partidos de su deporte, sin embargo, en algunas de ellas también muestra a su familia, quienes son una parte importante de su vida. Kratos normalmente envía mensajes inspiradores a sus fanáticos, y asegura que rendirse no es una opción, de hecho, él mismo es una muestra de que la disciplina muestra sus frutos, y de ello también se muestra orgulloso, por eso recordó cómo se veía en su infancia. El bogotano, cuyo nombre real es Bryant Guzmán, se sumó a una tendencia en la que mostró su apariencia hace más de 10 años, cuando era tan solo un niño, que no había iniciado en el mundo del deporte, pero muy sonriente. Kratos, es un profesional en comercio internacional que encontró en la Selección Colombia de Rugby su verdadera pasión. En diálogo con la red, Kratos habla acerca de la relación con su familia, cómo descubrió su pasión por el rugby, y asegura que se encuentra soltero, por lo que no pierde la esperanza de encontrar a una buena pareja. También en esa entrevista, reveló que en su niñez y adolescencia, sufrió demasiado bullying, a causa del notable lunar que tiene en su cara, pero que luego, con el tiempo, lo convirtió en algo positivo, por lo que ahora es su sello personal. Y como todos niños, el bullying ha sido parte de la infancia de todos nosotros, y pues siento que pues por debido a que soy diferente a la vista de la gente, o a la vista de muchos niños, pues hacían mofas y como apodos relacionados a mi lunar en particular. Entonces, pues por eso sufrí de bullying, pero después lo supe transformar como en un beneficio para mí, como decir lo que es mi marca personal, y ya la gente me reconocía por eso, y tomar el lado bueno y no lo negativo de lo que me decían mis compañeros. De hecho, en los comentarios, le aseguran que se le ve muy bien. Lo más seguro que sí, pero se ve hermoso, y lo hace ver único. Ese lunar se le ve muy lindo. No, qué tristeza esta humanidad, y le luce. Lo hace único. Eres bello por dentro y por fuera. Es lo más lindo que tiene este hombre, me encanta. Si alguna vez fue bullying, hoy es su mejor encanto, y no es una mancha, es un hermoso lunar. Ese lunar lo hace ver único. Me parece una nota. Esa macha que te queda bella y sexy. Kratos, lo más bello del desafío. Otro detalle que tiene enamorados a los televidentes, es su gran amor por su familia, especialmente por su mamá y su gran deseo de comprarle su casa. Pero mi mamá, pues por errores de mi familia y eso, perdimos la casa y cosas así. Yo decía, antes de que a mamá le pase algo, yo quiero regalarle una casa. Sí, yo sentía que cada día se me acordaba más el tiempo de ella conmigo. Y eso me da muy duro. Que yo antes de... Yo no quiero que ella se vaya antes de que yo le pueda cumplir ese sueño a ella. Por eso a veces me frustró mucho. Porque me pesa mucho eso. Pero si esto es un nuevo comienzo para yo empezar a hacer eso, es muy importante para mí. Por eso les digo que a veces a mí me puede doler todo el cuerpo, pero yo pienso en ella todos los días. Es mi motor, y se lo digo, si soy muy sincero, ese es el por qué yo vine, y no quiero que me falte tiempo, y ese es mi mayor miedo, y si se los confieso a ustedes. Qué bonito sueño. Yo también quiero abrazar a Kratos. Dios premie tu vida con ese sueño. Bello Kratos. Como quisiera abrazarlo, que Dios cumpla su sueño, es un excelente competidor. Kratos me sacó la lágrima, excelente ser humano, y me gustaría llegué a la final. Dios te la dará, mi Kratos. De la misma forma, en los comentarios de sus plataformas digitales, son muchos los desafiólogos que apuestan por su estadía en el desafío 2024, aseguran que tiene lo necesario para llegar lejos dentro de la competencia. ¿Y tú qué opinas de Kratos? ¿Te gusta su forma de ser y como competidor? Cuéntanos.